Y bueno, por aquí miren, aquí tengo mis jabones. Estos jabones son los que voy a estar ocupando ahorita. Ahorita no tengo jabón líquido, así que mi ropa va a tener mucha estática. Pero bueno, le voy a poner algo de Suavitel para que pues no tenga tanta electricidad. Y miren, por aquí pues ya limpié este cuartito, que pues es el cuartito donde guardo muchas, muchas cosas. Y bueno, para empezar, aquí lo que se ve son esas tablitas que pues me las traje de allá con mi mamá. Y me las traje de allá con mi mamá y bueno, ya aquí nada más estoy acumulando. Tengo las repisas que tenía en la cocina y tengo por aquí alambre, tengo unas bases del pastel, tengo mi brasero y tengo por aquí la pelota de mi hija, bolsas. Y bueno, aquí está todo amontonado, pero pues lo importante es que tiene paso para la lavadora. Y bueno, ahorita se está lavando aquí la ropa. También voy a darle una limpieza a mi lavadora porque está empolvada, así que la voy a limpiar una vez que termine, porque mire, está bien sucia, pues no la había visto. Pues ya les dije, por ahí este es una camper de Barbie que era de mi hija. Por allá hay herramientas, otro bote de alambre o no sé qué tiene. Y por aquí tenemos pisos, pedazos de piso y azulejo nuevo para baño. Y bueno, es algo que no se va a ocupar, o no sé si se va a ocupar algún día, pero mientras pues aquí está todo guardado, o más bien acumulado. Y bueno, hasta aquí ya dejé limpio. Y bueno, así es como me quedó. No está súper limpio, pero se ve sucio porque está todo amontonado, pero en realidad pues no hay tanta basura. Solo está aquí. Ya tengo pantalones de tela y playeras, mi cubeta de pinzas, mi cubeta para trapear, y esos dos trastecitos, que uno tiene unas fibritas para los trastes, que bueno, ya también las voy a tirar porque pues no sé por qué las estoy guardando. Y ese botecito también de jabón también es para la basura. Y bueno, por aquí ya tengo mi ropa que voy a lavar a mano. Y bueno, esto lo haré un poquito más tarde, así que ahorita voy a echar esta ropa en el cesto para que no me esté estorbando por aquí, y la voy a meter por aquí. Así que vamos a apurarnos a los quehaceres de hoy, martes 9 de abril.
Y por aquí les platico que ya es un poco tarde, son las 6:30 y bueno, ya tendí la última tanda de ropa porque pues nada más lavé playeras y la ropa que se ve por ahí. Y bueno, apenas la tendí, pero les aseguro que va a estar seca rápido porque el viento sigue. Y bueno, por aquí ya metí toda mi ropa. Toda esta ropa es la que lavé, o bueno, la que eché a la lavadora. Alguna ropa, la blanca o color claro, pues la estuve lavando a mano. Pero pues ya terminé, un poquito cansada, pero ya terminé. Ahorita voy a comer ya porque ya es bastante tarde. Y bueno, no tenía hambre, la verdad, pero pues ya voy a comer. Bueno, pero ahorita quiero terminar también con este video. Ah, miren. Por eso quiero terminar con esto. Voy a enseñarles que, bueno, el día sábado, mi esposo trajo su despensa que le dan cada mes. Y bueno, esta vez les voy a enseñar qué es lo que le dan cada mes. Y bueno, por aquí yo ya me di un bañito porque estaba bien asoleada, estuve tendiendo la ropa y hacía muchísimo calor, aunque hace mucho viento, pero pues no hace nada de frío, el calor está pero en su pleno apogeo. Y bueno, ahorita también aquí hace mucho calor adentro de la casa porque estoy horneando. Ayer en un video que subí les enseñé unas ticutas, esas ticutas pues yo las hice y me quedó harina masa preparada, entonces quise hacer otras ticutas y unas empanadas, así que se las voy a enseñar. Y miren, por aquí están. Ahorita voy a sacar las que tengo en el horno porque ya se va a pasar el tiempo. Las dejé horneando y me fui a dar el bañito, así que las voy a sacar ahora. Uy, mis trapos, los acabo de perder. No vean el tiradero de trastes que tengo. Eso siempre hay aquí porque dicen, bueno, que donde hay comida, donde se cocina, pues siempre hay trastes sucios. Y bueno, yo tenía unos guantes para agarrar estas charolas, pero cuando saco cosas que ya no quiero, que ya no necesito, pues los saqué y los regalé y ahora me hacen falta, pero bueno, ya algún día me estaré comprando algunos. Por regalarlos me voy a castigar a mí misma y me los voy a comprar, pero no sé cuál. Y bueno, vamos a poner por aquí esta charola. Y vamos a dejar, bueno, voy a dejar enfriar. Y bueno, estas son mis empanadas y ticutas que estuve haciendo. Miren. A ver si alguien las conoce, díganme por favor. Porque bueno, estas no las venden por aquí, no las venden en cualquier lugar. Solamente las he comprado en Juxtlahuaca o en mi pueblo. Y bueno, y ahora las estoy haciendo yo. Miren, y bueno, mis empanaditas son de piña, de mermelada de piña, de una mermelada que yo también preparo. Y bueno, un día de estos les estaré compartiendo el video de las empanadas y de la mermelada de piña. Así que ahora sí les voy a enseñar la despensa que tengo en la mesa. Ay, no quiero romper la bolsa porque me va a servir para la basura. Ay, pero sí está muy duro este. No sé cómo se llame. Yo digo cinturoncito, pero no sé cómo se llame. Y bueno, por aquí yo ya sé que trae la despensa, pero bueno, yo les quiero enseñar para que vean qué es lo que le dan a mi esposo cada mes. No es una mega despensa, no es una despensa gigante, pero es algo que les dan como trabajadores. Es un derecho que ellos tienen y bueno, es dentro de todos los derechos que ellos tienen, es recibir su despensa mensual, así que les voy a enseñar. Así que vamos a ver. Por aquí tengo un paquete de papel de baño, un aceite, unas servilletitas de papel,
kilo de azúcar, un kilo de arroz. Este arroz sale muy bueno, ¿eh? Me gusta porque tiene el perico. Bueno, a mí siempre me sale bien con la región por nada, pero me sale muy bien. Unos chiles en vinagre. Dos latas de atún. Una gelatina. Estos sobrecitos de agua de sabor, bueno, ya tengo muchísimos sobrecitos de estos porque no los ocupamos casi, no tomamos casi de esta agüita, pero bueno, voy a tratar de hacerla. Lo que pasa que se me hace que está muy dulce, pero bueno, a mí me encanta el dulce, pero aún así se me hace muy dulce. Y miren por aquí, un 900 gramos de frijol. Este frijol se cuece rapidito. Una fécula de maíz o atole para, o polvo para atole, y sopita. Tengo también ya muchas sopitas de fideos. Casi no hago fideos, pero bueno, esta vez voy a empezar a hacer fideos porque sí, ya tengo mucho tiempo. Y por aquí una bolsa de sal, que es de un kilo, ya no veo bien, es una bolsa de un kilo. Y bueno, eso es todo de la despensa mensual. Y por aquí les voy a enseñar el jabón que le dan a Pozo. Y bueno, esta vez ya no tengo jabón líquido. Casi siempre uso jabón líquido. Pero ¿saben qué pasa? Y siento feo que compro el jabón líquido y voy acumulando los botes. Digo, ¿cuánto bote no ocupamos al comprar el Suavitel, el jabón líquido, el Pinol, el Fabuloso y todas esas cosas? Y pues son botes y botes. Lo bueno es que se reciclan, pero de todos modos siento feo de tener ahí botes y botes. La verdad es que cuando ya tengo varios, los echo a la basura. Y bueno, miren, por aquí está un jabón para ropa. Dos jabones de baño. Y bueno, de estas bolsas también ya tengo varias. Es jabón, dice, multiusos, o sea que me puede servir para la ropa, para los trastes y para lavar el baño o lavar el piso. Y por aquí una bolsa de jabón para ropa. Y bueno, esas son todas las cosas. Bueno, no había abierto la bolsa, la trajo el sábado, trajo las bolsas el sábado y pues no las abrí, esperando hacerles un video. Pensa, y pues ya, yo creo que esas son las cosas que tenía pendientes para este día. Y bueno, me la pasé lavando, pero bueno, terminé. Yo sé que mañana empiezo otra vez, o más bien ya empecé con la ropa que acabo de sacar, pero bueno, así tiene que ser. Y bueno, ahora sí, yo con esto me despido. Les agradezco por ver los videos, compártanlos, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Adiós.